presenta Colo Colo. ¿Qué dice el pueblo? Está feliz, ganó Colo Colo, se acerca el récord, lo puede batir con Palestino, pero la realidad es que está lejos de Paul Hammer todavía. Muy lejos. Sí, nosotros ya no pensamos en el frío. No pensamos en el frío. Nosotros estamos pensando en la alegría del Estadio Monumental. Señor, usted tranquilo. Mire la Catalina, Palestina. No me interrumpa. Hay que hablar a la gente colocolina. Darle una alegría a Gonzalo después que no hemos tenido unas fechas muy buenas. Pero acá por lo menos lo positivo. Nos encontramos con el triunfo y con un gol de Esteban Paredes, que para nosotros cada gol de Paredes es hacer el amor. Es hacer el amor cada gol de Paredes. Lo amamos. Usted, para usted, el gol de Paredes es el símil de un orgasmo. Es un símil, yo ya estaba en esta. El Estadio Monumental fue un orgasmo de más de 30.000 personas. Eso hace Paredes en el fútbol chileno. Naranja. Pero naranja. ¿Qué dijo? Perdóneme. No, está bien. Entonces, naranja. Entonces, Colo Colo mejoró. Si bien no es el ideal, y yo sigo insistiendo que este no es el esquema adecuado para este Colo Colo, pero este capítulo, por el gol de Paredes, que está a punto de batir el récord, vamos a ser positivo. Un triunfo interesante. Volado jugó muy bien. Jugó muy bien. El que le gusta por Hammer, Volado. Jugó Volado. Entonces, la alegría de encontrarse con el ¿Qué cambió, Rodrigo? Porque usted tuvo un mensaje contundente. Sí, el corazón colocolino le llegó a todo el pueblo colocolino, pero ¿qué cambió de ese fin de semana que usted estaba, verdad, indignado, pasándolo mal, ahora que tiene algo más de ilusión? No brilla Colo Colo tampoco, pero está más contento. ¿Qué fue lo que pasó en esta semana? Mira, si de brillar tampoco no tanto, pero se vio más actitud, más ganas de ganar. Se jugó... un saludo para Jorge de Valdivia. Nos ve. Nos dijo que no iba a ver. Entonces, pero estamos contentos por la actitud, Gonzalo. Se vio un Colo Colo con más ganas, si bien falta mucho fútbol aún, pero se apela a lo que se pedía. Regó la cancha, ¿no? Sí, no, no, y usted me regó la cancha acá para afuera. Para que se controle. Pero contento por eso, porque se vio. Ahora, para ser sincero, Unión Española tampoco hizo mucho. No pudo haber empatado al final.